Por cada 200 me gusta, abriré una Prisma 2. Lo que quiere decir que 20.000 me gusta en este vídeo son 100 cajas para el miércoles que viene. Tenéis 24 horas para reventarlo y todo el mundo suscrito. Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas, donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins. Consigue alguna de las skins favoritas y upgradéala por la skin de tus sueños. Y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción, ya que te dan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club. Skin geniales para todos. Antes de comenzar con el vídeo, vamos a ver esto. Abre una caja. Una caja de Prisma. Prisma normal. Cuchillo. Karambit. Talón Knife. Doppler. Rubí. Holy fucking shit, guys. ¡Hostia puta, tíos! ¡Ya está! ¡Así celebras un rubí de 5.000 dólares! Y a mí me cae una mierda a 80 y me vuelvo loco. Esto no es todo. Esto os prometo que no es todo. Segundo. Cuchillo. Karambit, talón, Doppler. O sea, talón, Doppler. Nice, dude. Everyone's freaking out. ¡Y tampoco lo celebra! Vale, yo me acabo de pegar un tiro en la p***. He visto todo en esta vida. He visto todo en esta vida menos una cosa. Atentos. Se viene. Prestemos atención. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Chavales, rápido y conciso. Para el próximo vídeo, 200 me gusta, una caja. Bien, calculadora. Porque esto tiene 15.200. Vamos a hacer una media. Pues son cerca de 75, si no cuento mal, vaya. 76 cajas que tenemos que abrir. Vamos a abrir. Dividido entre dos. 38 de Prisma y 38 de Prisma 2. Y diréis, ¿por qué te ha dado por abrir estas cajas? Porque los dos clips que hemos visto son de la caja Prisma y de la caja Prisma 2. Como me caiga a mí esa mierda, como me caiga a mí esa puta mierda, me vuelvo loco. Bueno, tenemos ya las 76 cajas. Vamos a autorizar los pagos. Muy importante. Como ya llevamos haciendo rutina, todos los miércoles se hace el unboxing de cajas y por la noche tenemos Skin Club, que dependiendo lo que pase por la tarde en este vídeo, se hace una cosa u otra. Hoy vamos a abrir un total de 72 cajas por 15.200 me gustas que vosotros perturbados dejasteis en el último miércoles. Para el próximo vídeo, ya hemos visto lo que tiene la Prisma 2. Cuesta casi 40 céntimos la caja. Por cada 200 me gusta, abriré una Prisma 2. Lo que quiere decir que 20.000 me gusta en este vídeo son 100 cajas para el miércoles que viene. Tenéis 24 horas para reventarlo y todo el mundo suscrito. Dentro vídeo, vamos a abrir caja. Venga, abrimos contenedor, vamos con la Prisma. La caja normal, a mí el día. O sea, me han caído muchísimos cuchillos, de verdad. Calculo que unos 20, 25 en toda mi vida. Nunca me ha caído ni un zafiro, ni un esmeralda, ni un rubí. A mí nada, eso en mi caso no existe. Es de locos, y la peña les caen, tío, y no lo celebran. No lo celebran. Yo voy a intentar hacer una cosa el día de hoy. No sé lo que puede pasar en este vídeo. No tenemos ni idea lo que va a pasar en el opening. La M44 Emperador molaría mucho conseguirla. Pero en caso de que me caiga un cuchillo, voy a hacer, y os lo digo de corazón, el máximo esfuerzo por no celebrarlo. Os lo juro. Voy a poner de mi parte nivel infinito para intentar quedarme callado. Ojo, también, cuidado. Que caiga un cuchillo, uff. Y como sea una bestia, uff. Es que hay tantos cuchillos de locos que es que a mí ya me cae uno de 1.000 pavos y yo creo que me vuelvo loco. ¿Recordáis el unboxing del Bayonetta Lore? En el que de verdad se me fue la cabeza. Se me iba la cabeza. Yo no calculo, tío. A mí cuando me cae un cuchillo, como hay rangos de que te caiga un cuchillo desde 60 euros hasta 10.000, es como, ¿qué va a pasar? ¿Por qué no lo celebra la peña? No lo entiendo. No lo entiendo, es de locos, tío. O sea, a mí me cae ese cuchillo, no me veis el pelo. Yo lo vendo y me voy de vacaciones. Pago, por favor, algo decente. Ya hemos empezado a abrir cajitas y ya estamos teniendo aquí un pequeño susto. Me gustaría conseguir la Phase 7, tío. Me gustaría tener esa Phase 7. Es una pipa que para mí, y opinión personal, es la Phase 7 más bonita que hay en el juego. Y la quiero, recién fabricado con Star Trek. ¿Qué precio tiene esto? Como duda. En el mercado. Recién fabricado cuesta 70 pavos. Tampoco es muy cara. O sea, yo creo que se podría. La podríamos conseguir en algún vídeo. Bueno, prosigamos. Eso sí, vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a abrir otras 20 cajas. 46, otras 20 serían 90. Voy un poco pelado de pasta. Vale, abrimos contenedor. Todavía siguen costando mucha pasta las dos rojas de esta caja. Tanto la Glock Bullet Queen o Queen Bullet. ¿Cómo se llamaba? Reina de las balas, ¿no? Bullet Queen. Estas dos cuestan una pasta de cojones, recién fabricado con esta otra. O sea, pasan los 400 pavos. Un unboxing de ellas en vivo estaría muy guapo. Bueno, todo azul. Wow.
La 3-2, de vez en cuando hay que ir cambiando. Javen, nuestro que estás en los cielos, santificado sean tus cajas y tus llaves, por favor. Ah, capa azul. Hace mucho que no abríamos la Prisma 2. Hace muchísimo tiempo. Buenísimo. Esta semana hemos hecho más opening de los que debíamos. Del miércoles pasado a hoy, hemos hecho demasiados opening. Abrimos el opening del miércoles pasado. ¿Tiene rombo en algún lado? No, pues para contratos. Hicimos el opening del miércoles pasado. Hicimos un opening donde me cayó un cuchillo en directo. Hicimos otro opening abriendo todas las cajas de Lirra, que fueron 80 y pico. Y de todos los opening, de verdad, de todos los opening, solo conseguimos ese cuchillo. Y un M4 hiperbestia, creo. O sea, esta semana ni tan mal, o sea, ya hemos sacado cuchillo. Voy a intentarlo, o sea, de verdad, tengo un presentimiento bastante guapo el día de hoy con cuchillo. Pero si me cae, voy a intentarlo no celebrar. Bueno, también te digo, ¡ala! Pasan un cojonazo de rosas, tío. Y no hay manera, no hay manera. Por favor. ¡Vamos! ¡Una Mac! Es que he visto un color y digo, no lo puedo celebrar. Mac 10, la Discotech, que ha bajado muchísimo de precio. Recordaros que costaba 200 y pico pavos en recién fabricado con Star Trek. La quería en mi inventario, me parecía una Mac espectacular. Pero ya ha bajado a 70 dólares. Menos mal de corazón que no se me fue de las manos y la compré con un precio exorbitado, porque es que me parecía lamentable. Bien, una P2000, tiene trébol en la punta de adelante. Pero bueno, hay que decir que no creo que revalorice el precio, o sea, está muy arriba. No creo que revalorice. Abrimos caja. Coño, molaría que menos, ya no pido el cuchillo, pero que menos que una rojita. Y a poder ser con Star Trek. La Prisma 2, desde mi punto de vista, es una de las cajas que más rosas da y que menos rojas da también. Rosas te hinchas, el AK te la da, la Mag 10, luego está la Mag también. Pero luego, por el otro lado, de las rojas, ninguna, tío. Ninguna, de verdad. Muy, muy complicado en la Prisma sacar la Emperador. Demasiado, o sea, ya podrían poner los rangos un poquito más altos, tío. Los han vuelto a bajar, lo sabéis. Lo hicieron oficial, bajaron aún más los rangos de las amarillas y las rojas. Aún más. Hay gente que cree que cada 300 cajas cae uno. Ni de coña, tío. O sea, ni de coña. La media, en mi caso, deben de ser unas 600 cajas de media para cuchillo. Buenísimo. Venga, vamos. Bueno, calcandao, se empiezan a pasar, pasa la mambú, ninguna rosa, ninguna roja. Y no las vemos. Es muy triste cuando abres una caja y ni siquiera ves pasar una rosa en una roja. O sea, es que ni se ven pasar. ¿Dónde están? ¿Existen? Bueno, vamos a hacer una cosa. Cambiamos el color, amarillaco, del inframundo. Me cambia hasta el color de la cara, tío. Esto va por ti, Gaven. Esto va por ti, mi niño. Habría sido bastísimo. Y mirad que antes he dicho que en la Prisma 2 caen un montón de rosas, pero bueno, ahí pasa la Mang. Pasa otra vez la Mang. Y nos quedamos con un AUG. Que te caiga ya un talón recién fabricado Doppler es un pastizal de locos. Pero que te caiga un talón rubí o zafiro, ya, bueno. Yo no lo entiendo, tío. No lo entiendo. No lo entiendo. Mirad que abro cajas, ¿eh? Todo azul. Todo, absolutamente todo azul. 16. 16 azules seguidas. ¡Gaven! ¡Qué hijo de puta, eh! ¿Cómo te lo estás pasando? 16. 17. Podríamos romper esta racha con una amarilla, ¿no? Una rosa acá con algo molón. 18 azules seguidas. Creo que mi récord eran 23. Estoy a huevo, eh. Estoy a huevo, de verdad. 5 más. Y romperla con un cuchillo sería la hostia. ¿Para esto la rompemos? ¿De verdad para esto rompemos una racha de 19 azules? Me parto los huevos. Vamos a hacer un 7-7. Vegetita, tío. Confío en ti. Siempre me has dado suerte en mi vida. Con Fran sacaste un cuchillo también. ¿Qué pasa? Uy, la 5-7. La hemos visto. Estaba ahí, ¿eh? ¡Ah! La M44 Emperador, a pesar de que es un arma que la caja Prisma ya hace tiempo que salió, es un arma que sigue costando una pasta porque sacarla en recién fabricado con Star Trek es muy jodido. Además, es un arma que se da muy poco, muy muy poco, y ya está, no hay más datos que decir. Hostia, los miércoles, yo, o sea, creo que debería dejar de hacer esta serie porque todos los miércoles, absolutamente todos y cada uno de ellos, no da nada. De verdad, nunca. ¿Qué día va a ser el día que el miércoles deje de ser un miércoles trágico para convertirse en un miércoles de madre? 26 cajas más o menos desde la última rosa. Telita, telita, Gaven. Otra pez blanco, gracias. De verdad, I'm really appreciated. De verdad que lo agradezco eternamente, tío. ¿Qué opening más épico?
Te tengo que dar las gracias, tío. Yo cuando venía a hacer este opening, digo, ojalá me suelte mogollón de pez blanco, mogollón de Galila Coven, las malicias, la P250 verde gris. Es que la P90 de otro mundo, qué guapas están, tío. ¿Para qué quiero rosas, rojas o amarillas? ¿Para qué? Porque a mí me gustan las pastillas rojas, verdes o amarillas, tío. Eso lo sabemos todos, ¿no? Hay alguien que haya batido récord de azules. O sea, yo tengo 23, confirmado. Está en un vídeo en YouTube. 23 azules seguidas. Mira cómo gira la ruleta, cómo gira. P90 de otro mundo, guapísima, tío. Ojalá me caiga otra, de verdad. Por favor. ¡Vamos! ¡Vamos! Otro mundo. ¡Sí! ¡Claro! Para recuperar el opening ya tiene que soltar algo rojo molón o algo amarillo. O sea, ahora mismo ya estamos en ese momento en el que la VP Capilares nos tiene hasta los huevos. Aquí, obviamente, vamos buscando también la CZ, que es preciosa, tío. O la Neger, o la capa azul. ¡Qué susto! Claro, cuando llevas tantas caídas de mierda, el que te caiga una roja es que rompe todas las expectativas, tío. ¡Ah! Es morada, tío. Preferíamos un azul, tío. Podemos decir que el día de hoy las rosas son los padres en vez de las rojas. No existen ni rojas ni amarillas. Un poco de menel. Buenísimo, el revólver. Buenísimo, de verdad. Hostia, qué guapo, chaval. La lógica aplastante y la probabilidad. Cada caja que abres es más lógico que te caiga algo gordo, ¿no? Pero es que ya cuando llevas 50 cajas sin que te caiga ni siquiera una rosa, yo creo que ya el juego está diciendo, tío, ¿para qué siga abriendo? Vamos a seguir dándole mierda. 200 me gusta, una caja para el próximo vídeo, chavales. A ver si podemos llegar a 180.000 me gusta. Nos plantamos ahí en casi 1.000 cajas. Y yo qué sé, nos aseguramos el que nos vaya a caer una rosa, por lo menos. Vamos, abrimos contenedor, cae el candado. A la derecha, pasa la Mac. Pasan un montón de moradas. Pasa otra morada. Capa azul. Buenísimo. Me parece espectacularmente espectacular. Me parece muy feo. Buenísimo. ¿Sabes? Ser Eagle dentro de lo malo no es fea, tío. No sé lo que he metido. La primera rosa me la da de una colección pocha. Hostia, Speedy. Vaya opening, ¿eh? Opinión personal, Speedy. Vaya pedazo de truño. Es de locos, ¿eh? O sea, os lo prometo. Es de putos locos. No recuerdo haber hecho un opening tan triste en mi puta vida. Ah, pues podemos hacer una de estas. Buenísima, buenísima. ¿Cómo te acabo de engañar? Me he sacado una roja, cabrón. Tenía mucha mierda de azules. No sé de qué colección puede ser eso. ¡Eh, la VP Aceris! Quedan 4 cajas. Hemos sacado una Glock. ¡Qué pozo! ¡Qué pozo! ¡Qué pozo, equipo! ¡Qué pozo! Pasa la M4, pasa el AKAM. ¿Pasa otro AKAM? Revolver. 2 AKAS y una M4 han pasado. Simplemente para llamar nuestra atención, para darnos un puto revólver. ¿Qué más va a pasar? Dímelo. Pasan moradas. Una rosa. ¡Increíble! ¡Revolver! ¡No me falles nunca! ¡Siempre hay que retenerte a mi lado! ¡Siempre! ¡Siempre habrá un hueco en mi inventario para ti! ¿Ha pasado una mang? ¿Lo único? ¡Buenísima! ¡La AUG! ¡Torsión! ¡Gato malo se llama! ¡Guau! ¡Qué placer! Creo que he soltado el esfínter de una manera. Creo que me duele el culo. Última caja. Es posiblemente, y lo digo de corazón... Bueno, espera. Es posiblemente el peor opening que he conseguido en mi vida. De locos, de locos. ¡Hola, chavales! Hasta aquí el vídeo de hoy, de verdad. Encantadísimo de haber conseguido estos dos guapos revólver, la Tech 9 Star Trek, la Glock 18 Reina de las Balas, metiendo una rosa que me han dado porque el resto las he metido de mi inventario. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué unboxing más de puta madre! De verdad, he conseguido todo y cada una de las cosas que quería. Es que no ha habido mejor unboxing en mi vida. Posiblemente, y esto ya fuera coña, sea el peor unboxing que he hecho en la historia de mi canal. 80 cajas, para ser exacto, 76, una rosa, una rosa, el resto moradas y azules. 200 me gusta, una caja para el siguiente vídeo, depende de vosotros. Nos vemos, felices, y nos vemos esta noche en Skin Clack, que se va a liar, o sea, hoy es mal día ya. Como se nos lía esta noche, yo soguita el cuello y salto. Adiós.